¿Apariciones marianas, intervención divina o engaño? Mencionaremos brevemente algunas apariciones catalogadas por los latinos como marianas. 1. Alrededor de 1295, Duns Scotus, un franciscano escocés en Oxford, defendía la Inmaculada Concepción contra Tomás de Aquino y los dominicos. En 1708, la fiesta de la Inmaculada Concepción fue declarada como un día sagrado universal de obligación. En 1830, Catherine Labouré, una joven monja de París, tuvo una visión de la llamada Medalla Milagrosa. Ella era propensa a las visiones, ya que, decía haber visto el corazón de San Vicente, Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, y Cristo Rey. Muy deseosa de ver también a la Santísima Virgen, solicitó la intercesión de San Vicente y su deseo fue concedido. Una niña pequeña vestida de blanco, su tutor, la llevó a la capilla del convento a altas horas de la noche, donde vio, habló y tocó a la señora. Más tarde en el año, la señora, vestida de blanco, se paró en la capilla con una serpiente debajo de sus pies, rodeada de un marco ovalado con las palabras, María, sin pecado concebida, ruega por nosotros, que recurrimos a ti. Una voz ordenó a Catalina que hiciera acuñar una medalla, lo que daría grandes gracias a quienes la llevaran. El reverso de la medalla debía mostrar una M coronada por una cruz, junto con los corazones de Jesús y María. Catalina siguió escuchando la voz de la señora en sus oraciones. La medalla fue un gran éxito y condujo a una mayor confianza en las oraciones de la Virgen, la mediadora de todas las gracias, y a una creciente demanda popular de que la Inmaculada Concepción se convirtiera en un dogma oficial. 2. En 1842 en La Salette, en Francia, dos pastores, un niño de 11 años, Maximin, y una niña de 14, Melanie, vieron un repentino destello de luz del que apareció una dama, vestida de blanco y oro, con un gorro de rosas en la cabeza. Estaba rodeada de una luz brillante y lloraba. La señora se quejaba de que se profanaba el domingo y los campesinos blasfemaban contra los santos al jurar. El cura de Ars, y otros clérigos se quejaban regularmente de estos mismos pecados en sus sermones. Si no había enmienda, habría grandes desastres, la cosecha fallaría y la gente pasaría hambre, ya que la señora ya no podría impedir que su hijo infligiera castigo. El discurso de la aparición fue muy similar a una carta, Fallen from Heaven, la cual circulaba en ese momento. El párroco declaró que la señora era la Santísima Virgen. Las apariciones fueron aprobadas más tarde por el obispo de Grenoble, y comenzaron las peregrinaciones. Melanie se convirtió en monja y continuó recibiendo visiones y revelaciones. Maximin intentó infructuosamente convertirse en sacerdote y siempre estuvo endeudado. 3. En 1854, la Inmaculada Concepción se convirtió en un artículo oficial de fe en la Iglesia Romana. Solo cuatro años después, en 1858, tuvo lugar una serie de visiones del 11 de febrero al 16 de julio, que culminarían en el establecimiento del más famoso de los santuarios marianos. En la gruta de Massabielle en Lourdes, Bernadette Soubirous, de 14 años, vio algo blanco con forma de niña. Al ser interrogada, le explicó esto a una hermosa joven con vestido blanco y velo, con una faja azul y una rosa amarilla en cada pie. Más tarde, dijo que la visión más se parecía a la Santísima Virgen en la iglesia parroquial por la ropa y el rostro, pero viva y rodeada de luz. La señora, que llevaba un rosario en el brazo, habló en el dialecto local, de una manera muy cortés, y pidió penitencia. A Bernadette se le dieron tres secretos. Se le pidió que orara por la conversión de los pecadores y se le dijo que la señora prometió hacerla feliz no en este mundo sino en el próximo. La aparición pidió una procesión y una capilla, y ordenó a Bernadette que cavara en busca de un manantial, que ya se sabía que existía. Bernadette recitó el rosario y entró en trance. La señora anunció su nombre como, Yo soy la Inmaculada Concepción, confirmando así el dogma recientemente definido. En el mes de octubre siguiente, las autoridades eclesiásticas se hicieron cargo,
resultando que las apariciones se confirmaron como de la Santísima Virgen. Se autorizó el culto a Nuestra Señora de Lourdes y se pusieron en marcha planes para la construcción de un santuario. En 1933, Bernadette fue canonizada. 4. En agosto de 1879, 15 personas de entre 6 y 75 años vieron una aparición en el frontón sur de la iglesia parroquial de Knock, en Irlanda. La visión tuvo la forma de un cuadro, con un altar en el que se encontraba un cordero, con ángeles flotando sobre su cabeza, y tres figuras, supuestamente, la Virgen coronada, San José y San Juan Evangelista vestido de obispo y aparentemente predicando. Las figuras estaban un poco alejadas de la pared de la iglesia y a unos 60 centímetros del suelo. Estaban inmóviles, excepto que de vez en cuando retrocedían y luego volvían a salir. No se pronunció palabra. Algunos de los testigos permanecieron hasta 2 horas bajo la lluvia torrencial, rezando el rosario. Esta es la única aparición conocida del Cordero. Finalmente, se construyó una pista internacional en previsión de un gran número de peregrinos. En 1954, el Papa Pío XII bendijo el estandarte de Knock, en San Pedro, y dio permiso para la coronación de Nuestra Señora de Knock, en 1960. 5. En 1917, en Cova da Iria, cerca del pueblo de Fátima en Portugal, 3 primos, todos jóvenes pastores campesinos, Lucía, de 10 años, Francisco de 9 y Jacinta de 7, vieron destellos como relámpagos tras los cuales una linda pequeña dama apareció sobre un árbol, que dijo que había venido del cielo. Se les dijo a los niños que fueran al mismo lugar el día 13 del mes durante los siguientes 6 meses. Luego se les diría quién era la señora y qué quería. En respuesta a las preguntas de Lucía, dijo que Lucía y Jacinta irían al cielo, también Francisco, pero que él tendría que rezar muchos rosarios. Un pequeño amigo de los niños que había muerto recientemente estaba en el cielo, pero otro estaba en el purgatorio hasta el fin del mundo. El niño Francisco no pudo ver la visión al principio y nunca escuchó nada. Jacinta vio y escuchó, pero nunca habló con la señora. En otras ocasiones se les dijo que rezaran el rosario y rezaran especialmente para ser salvados de los fuegos del infierno. A Lucía le contaron secretos y tuvo una visión aterradora de Bel. La señora prometió obrar un milagro en octubre. Lucía fue golpeada por su madre por decir mentiras, y el administrador ateo local interrogó a los niños y los encarceló durante 2 días, pero continuaron apegados a su historia. El 13 de octubre, día de lluvia torrencial, una multitud de 70.000 personas se reunió en la cova, esperando el milagro prometido. Según un sacerdote católico romano, estaban muy emocionados, arrodillados, llorando y rezando. La señora apareció, anunciando que era Nuestra Señora del Rosario y que la guerra terminaría ese día. De hecho, no terminó hasta 13 meses después. Luego desapareció y tuvo lugar el famoso milagro del sol. La lluvia había cesado, y cuando Lucía gritó «¡Mira el sol!», en la que afirmó ver a su vez a Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora del Monte Carmelo, San José con el Santo Niño y Nuestro Señor, la multitud miró al sol que parecía girar, emitir rayos de colores, en zigzag desde este a oeste, caer hacia la tierra, haciendo que los presentes teman que era el fin del mundo, y regresa a su lugar. Esto no fue visto por todos en la multitud, aunque algunas personas a 10 kilómetros de Fátima lo vieron. Otros fenómenos solares reportados, tanto durante el período de las apariciones como después, fueron un sol que proyectaba una luz del color del arco iris sobre todo, un globo luminoso, una estrella nocturna y una lluvia de flores, similar a la lluvia de rosas tras la muerte de Teresa de Lisieux, la florecía. Al igual que Melanie, de la Salette, y Bernadette de Lourdes, Lucía se convirtió en monja y, como Melanie, siguió teniendo visiones y revelaciones. En 1925, la señora se le apareció con el niño y el mensaje de que se difundiera la devoción al Inmaculado Corazón. Al año siguiente, el infante apareció solo. Luego, en 1929, la señora ordenó que Rusia fuera consagrada al Inmaculado Corazón. Esta fue la primera mención de Rusia. En 1937, Lucía escribió un relato detallado de las apariciones,
que creció en el relato e incluyó apariciones previas de un ángel a los niños. En 1915, había aparecido como una persona envuelta en una sábana. En 1916, siendo un joven de 15 o 16 años, más blanco que la nieve, quien se anunció como el ángel de la paz, y les indicó que oraran por los incrédulos con la frente tocando el suelo. Más tarde, en 1916, les dijo que era el ángel de la guarda de Portugal, que debían rezar y sacrificar todo lo que hacían, similar a Teresa de Lisieux, para que llegara la paz, y que los santos corazones de Jesús y María, tenía planes para ellos. Más tarde, aún en 1916, el ángel apareció como una nube en forma humana, más blanca que la nieve, casi transparente, y dio a los niños la Sagrada Comunión. En 1941-42, Lucía reveló aún más, escribiendo una descripción de su aterradora visión del infierno el 13 de julio de 1917, en términos convencionales de fuego rojo, demonios negros, gritos de dolor y desesperación, y relatando que la señora había advertido de un gran señal de una noche iluminada por una luz desconocida que señalaría algún terrible castigo divino que solo podría evitarse con la consagración de Rusia al Corazón Inmaculados. Esto fue hecho en 1952 por el Papa Pío XII, ya que la conversión de Rusia fue prometida incondicionalmente. El sacerdote católico romano Padre Martín Dale señaló con cierto escepticismo que la conversión del mundo no estaba unida incondicionalmente al Calvario mismo. El Papa Juan Pablo II repitió la consagración en 1981. En 1960, el Papa Juan II abrió el sobreseado que contenía el tercer secreto de Fátima, pero se negó a revelarlo, permanece sin revelar. El Concilio Vaticano II reconoció oficialmente las apariciones y el culto de Nuestra Señora de Fátima. 6. En Garabandal, en España, tuvo lugar una serie de apariciones entre 1961 y 1965, durante las cuales las videntes, cuatro niñas de 10 a 12 años, aseguraron haber sido favorecidas con 2000 apariciones de la Virgen y el Arcángel Miguel, el 18 de junio. Mientras tocaban, después de un destello de luz y el sonido de un trueno, el Arcángel Miguel hizo la primera de sus 9 apariciones ese mes. Las niñas lo describieron como de unos 9 años, vestido de azul con alas color de rosa, tez morena, ojos oscuros y manos y uñas bien cuidadas. Al mes siguiente, observadas por una multitud de personas, las chicas entraron en trance de 2 horas. Al día siguiente, durante otro trance, vieron a la Virgen vestida de blanco y azul, con una corona de estrellas. Les habló sobre la fabricación de heno y las cosas cotidianas. A veces aparecía con el bebé, que las niñas podían sostener. Los trances duraban desde unos minutos hasta 9 horas, y mientras estaban en trance las muchachas daban a la Virgen objetos sagrados, rosarios, medallas y crucifijos, para besar por los peregrinos. Una gran multitud vio aparecer la hostia en la lengua de Conchita cuando el Arcángel Miguel le dio la comunión. Este milagro se había anunciado de antemano. Los mensajes contenían advertencias de grandes castigos, que solo podían evitarse con muchos sacrificios y penitencias. A las niñas se les dijo que visitaran el Santísimo Sacramento con frecuencia y que trataran de ser perfectas. Habría un gran milagro en Garabandal en el futuro, que sería visto por el Papa y el Padre Pío, quien, por supuesto, murió sin hacerlo, y Rusia se convertiría como resultado del milagro. Un joven sacerdote jesuita tuvo una visión del milagro, pronunció ese día como el día más feliz de su vida y murió al día siguiente. Se dice que el Padre Pío creyó en las apariciones. La jerarquía local no lo hizo, y en un momento, Conchita confesó, bajo un largo interrogatorio, tener dudas sobre sus visiones. El actual obispo, nombrado en 1991, está pidiendo a Roma que vuelva a abrir el caso. Algunas personas han visto bailar al sol y durante las apariciones se vio una estrella roja con una cola como de fuego. Una vez llegó la Virgen en una misteriosa nube de fuego. 7. En muchos sentidos, las apariciones sobre la iglesia copta de Santa María en Zeitoun, el Cairo, fueron las más interesantes y las más creíbles. No se referían a la iglesia romana, sino a la iglesia copta, y los obispos coptos,
incluido el representante del patriarca copto, se encontraban entre los millones de cristianos, musulmanes, judíos y no creyentes, que muchas veces presenciaron las apariciones durante un periodo de 3 años. Desde 1968 a 1971, la Iglesia copta reconoció las apariciones como verdaderas apariciones de la Santísima Virgen María, al igual que la Iglesia copta, la Iglesia Católica Griega y el entonces jefe de la Iglesia Evangélica y portavoz en nombre de todas las iglesias protestantes de Egipto, incluso el director del Departamento de Información General y Quejas del Gobierno de Egipto presentó un informe a su superior indicando que era, la aparición apareció en las cúpulas de la iglesia por hasta 2 horas o más a la vez, siempre por la noche, pero no todas las noches sino en horarios regulares. La dama apareció en una luz brillante, tan brillante que sus rasgos no se podían ver claramente, que fluía a través de la iglesia. Invariablemente iba precedido o acompañada de palomas luminosas, extrañas criaturas parecidas a pájaros hechos de luz, que no batían las alas sino que se deslizaban. La figura se movió a través de las cúpulas haciendo una reverencia y saludando a la enorme multitud, estimada en ocasiones en 250.000 personas. A veces los bendecía o les ofrecía una rama de olivo. El representante del patriarca la describió como muy tranquila, llena de gloria. De vez en cuando se la veía sosteniendo al niño como parte de la Sagrada Familia. Todos rezaban a su manera. Los musulmanes recitaban el Corán en sus esteras de oración. Los griegos rezaban, los coptos cantaban himnos. Las palomas fueron mencionadas constantemente por testigos presenciales. Otros fenómenos fueron una lluvia de diamantes, una nube roja brillante y ondulantes nubes de incienso. Se llevaron a cabo curaciones espectaculares y médicamente autenticadas. Aunque, como en los otros santuarios, fueron pocas en comparación con la multitud de personas enfermas. 8. Con las apariciones que comenzaron en 1981, en Medjugorje, en Yugoslavia, volvió al ambiente familiar de los jóvenes, trances y secretos. 4 adolescentes, 3 niñas y un niño, de 15 y 16 años, vieron una luz en la ladera de una colina una noche de junio. A la luz había una mujer joven que sostenía a un niño. Ella los llamó, pero se escaparon. A la noche siguiente regresaron con 2 amigos más, una niña de 16 y un niño de 10, y todos vieron, esta vez en la colina opuesta, la misma gran luz que rodeaba a la mujer como si estuviera vestida de sol. Pero estaban demasiado asustados para acercarse a ella. En la tercera noche, a los 6 jóvenes se les unió una multitud de 5.000. Después de 3 destellos de luz apareció la dama, pero solo los 6 pudieron verla, cabello oscuro, ojos azules, con un vestido gris, con una corona de estrellas, de pie sobre una nube blanca justo por encima del suelo, tan cerca que podrían haberla tocado. Una de las niñas, sosteniendo una jarra de agua bendita, le dijo a la aparición, «Si eres Satanás, vete». Y recibió la respuesta, «Yo soy la Virgen María, ven a convertirte y reconciliarte». Más tarde la vieron en una cruz de luz con los colores del arco iris, triste y repitiendo, «Paz, paz, reconcíliate». La visión apareció semanalmente alrededor de las 6 p.m., durante el rezo del rosario, durante los últimos años. Iba vestida de gris con un velo blanco, pero llevaba un vestido de lentejuelas doradas en Pascua y en Navidad, cuando sostenía al niño. A veces la gospa, señora, venía a los jóvenes en casa, especialmente si estaban enfermos, rezando con ellos durante 5 minutos a media hora. Se les mostraron visiones del cielo, el infierno y el purgatorio. En el cielo volaban ángeles y personas vestidas con túnicas grises, rosadas y amarillas caminaban cantando y rezando. El purgatorio, un lugar de niebla, resonaba con el ruido de los martillazos en los barrotes de la prisión. En los fuegos del infierno, hombres y mujeres emergían irreconocibles como seres humanos. La gospa les dio mensajes pidiendo paz, conversión, oración, la recitación diaria del credo, seguida por 7 padres. La gospa les dijo a los videntes que ella sufría debido a la pecaminosidad de la humanidad, y que ella y Satanás estaban comprometidos en una gran batalla por las almas. Medjugorje sería el último lugar donde aparecería,
Todas las visiones futuras serían falsas. Habría una gran señal en la ladera para convertir a los incrédulos. Se entregaron 10 secretos a los jóvenes, que se cree que son apocalípticos y advierten de posibles desastres por venir. Como el Vaticano se niega a revelar el tercer secreto de Fátima, se cree que los franciscanos están minimizando los aspectos más sensacionales de las revelaciones de la Gospa. El ex obispo católico de Mostar se negó a aceptar las apariciones como genuinas, pero el párroco franciscano, el padre Jozo, apoyado más tarde por el arzobispo de Split, apoyó con entusiasmo a los videntes. ¿Son estas apariciones intervención divina? ¿Está Dios realmente hablando a través de todas, o algunas de estas apariciones? ¿Alguno de los fenómenos solares relacionados son signos genuinos del cielo o son falsos? Sabemos que la Iglesia Ortodoxa es la Iglesia de Cristo, en la que se encuentra la plenitud de la fe católica, es decir, la fe apostólica en toda su pureza e integridad. No se puede aceptar nada contrario a la fe ortodoxa. Enseñanza y práctica. Esto debe hacer sospechar de inmediato cualquier santuario o aparición que involucre el dogma de la Inmaculada Concepción, o que aliente el culto no ortodoxo, de la devoción a partes del cuerpo, los corazones de Jesús y María. En la Francia del siglo XVII, incluso hubo devoción por el pie izquierdo de la Virgen y las suelas de sus zapatos. Igualmente dudosa sería cualquier sugerencia de reemplazar a Cristo nuestro Dios, paciente, misericordioso, compasivo, que ama a los justos y tiene misericordia de los pecadores, por una figura impersonal y distante de ira, empeñada en el castigo y la venganza. La aparición de la Salette decía, ya no puedo contener el pesado brazo de mi hijo. La aparición de Fátima decía, ya está profundamente ofendido. En San Damiano, 1961, el Padre Eterno está cansado, muy cansado. Ha liberado al demonio, que está haciendo estragos. En Oliveto Citra, Italia, en 1985, escuchamos nuevamente, ya no puedo retener el brazo justo de mi hijo. Los dichos se hacen eco de las peligrosas enseñanzas desequilibradas, pero muy populares de algunos de los llamados santos latinos y predicadores del pasado, por el cual el reino de justicia de Cristo se opuso al de María, reino de misericordia. Si Dios está enojado con un pecador, María lo toma bajo su protección, retiene el brazo vengador de su hijo y lo salva. Alfonso Liguori. Ella es el refugio seguro de los pecadores y criminales del rigor de la ira y la venganza de Jesucristo. Ella ata el poder de Jesucristo para prevenir el mal que él haría a los culpables. Jean-Jacques Sellier. Los absurdos de la Salette hablan por sí mismos, y la aparición afirma que ella le había dado a la gente 6 días de trabajo y se reservaba el séptimo para ella. Desmond Seward, en The Dancing Sun, afirma que, según los videntes, la Virgen, de Medjugorje, ha dicho que el mundo está atravesando un periodo de oscuridad sin igual. Satanás está librando una gran batalla por las almas con la Madre de Dios, que ha sido enviada desde el Padre Eterno para advertirlos y animarlos, porque, como Dios le dijo a la serpiente en Génesis, la mujer te aplastará la cabeza. Si es así, esto perpetúa la mala traducción católica romana en sus Biblias, de Génesis, capítulo 3, versículo 15. No es la mujer, sino la simiente de la mujer, Cristo, quien aplastará la cabeza de la serpiente, por su pasión y resurrección. Los teólogos latinos más cautelosos y sobrios a menudo se han sentido incómodos con los excesos de sus contemporáneos, pero en muchas ocasiones el peso del entusiasmo popular ha resultado demasiado fuerte para que prevalezca una teología sólida. Las personas no buscan la verdad, solo viven de emociones. Louis Marie Grignon, de Montfort, 1716, un maestro del exceso mariano, conectó estrechamente a la Virgen con la escatología. Con la segunda venida debe ser revelada por el Espíritu Santo para que Cristo sea dado a conocer, y debe brillar con poder contra los enemigos de Dios, ya que de alguna manera el diablo la teme más que a Dios mismo. La idea de que la Virgen es siempre la que prepara el camino para la venida de Cristo, no solo su primera venida física en la encarnación, sino también de su venida a las almas de los hombres y de su segunda venida, ha continuado en la actualidad. Uno se pregunta si le queda algo por hacer al Espíritu Santo.
Este pensamiento concuerda tanto con la creencia actual, prevalente en algunos círculos de la Iglesia romana, en una era mariana que precederá a la segunda venida, como con el tono fuertemente apocalíptico de la mayoría de las apariciones. Pero como ese papel de la Madre de Dios no se encuentra ni en las Escrituras ni en la tradición, inspira poca confianza en la autenticidad de las apariciones. Una de las características más inquietantes de estas apariciones es que la Virgen aparece como una figura autónoma, mientras que Cristo está extrañamente ausente. Es ella quien llora, por el estado pecaminoso de la humanidad, ella quien decide quiénes serán sanados. A unos los sanaré, pero a otros no. Independientemente de lo que digan los mensajes, es la Virgen a través de quien habla el cielo, no Cristo. La Santa Iglesia Ortodoxa nunca separa a la Madre del Hijo, y un Cristo ausente o distante sería imposible, ya que sin vida en el Cristo Dios hombre, vivido en el poder del Espíritu Santo, la Iglesia dejaría de ser Iglesia. Factores psicológicos. En la mayoría de las apariciones consideradas, los niños o adolescentes fueron los únicos o principales visionarios, por lo que es probable que un elemento de la psicología infantil pudiera estar involucrado. Para una evaluación completa de las visiones y mensajes, sería necesario saber mucho más sobre los niños, a qué tipo de arte religioso habían estado expuestos, qué sermones habían escuchado, qué enseñanza habían recibido en la escuela y clases de catecismo, y qué libros religiosos habían leído. En el caso de Bernadette, por ejemplo, sus visiones no surgieron de la nada, como se suele pensar. Ella ya estaba familiarizada con la medalla milagrosa, como monja. Se decía que la usaba constantemente, y la Inmaculada Concepción había sido declarada dogma oficial en 1854, por lo que durante 4 años debió haber oído mencionarla repetidamente a ambos en la iglesia. Y en las clases de catecismo, también, es bien sabido que a los niños en una determinada etapa de desarrollo mental, que puede variar considerablemente de un niño a otro, les encanta tener un mundo secreto inaccesible para los adultos y, a menudo, representan en su mente situaciones en las que pueden ser importantes. Hay varias similitudes entre la Salette y Fátima, y Lucía admitió que su madre le había leído la historia de la Salette. ¿Y hasta qué punto las visiones de Bernadette eran una forma inconsciente de compensación? La dama era pequeña, no más alta que la propia Bernadette, y se dirigía a la niña enfermiza y de estatura baja, generalmente conocida como la pequeña idiota, muy cortésmente como Bu. La atención prestada a los jóvenes videntes a causa de sus visiones se vería reforzada por los secretos que se les entreguen, una característica estándar de las apariciones a adolescentes y niños desde la Salette en adelante, aumentando su importancia a los ojos de los adultos. También es bien conocido el hecho de que una pequeña cantidad de personas, casi siempre niños y adolescentes, demuestran una capacidad eidética considerable, es decir, imágenes visuales vividas de objetos específicos que no están presentes en la actualidad, pero que están presentes en su conciencia o subconsciente. Imaginación, son vistas por las personas interesadas. Hilda Graef menciona en su libro Mary, A History of Doctrine and Devotion, un experimento muy interesante llevado a cabo por un psicólogo, C.M. Stalin, en el que probó la sugestión de 6 chicos de 15 a 18 años, dejando que les pareciera por sugerencia una batalla de guerreros medievales sobre un árbol. 2 muchachos no vieron nada en absoluto, 2 vieron la batalla pero no escucharon nada, y 2 vieron y oyeron el ruido, incluso los gritos de los caballeros individuales. Ninguno de los chicos había podido comunicarse entre sí, sin embargo, incluso los 2 que vieron y escucharon estuvieron de acuerdo en todos los detalles. En las apariciones tenemos lo mismo, el acuerdo de los niños, su aparente comunicación telepática entre ellos, el hecho de que algunos solo vieron, mientras que otros vieron y oyeron hablar a la aparición. ¿En qué medida se evidenciaron la sugestión y los dones eidéticos cuando Eugenie Barbadette, de 12 años, vio a una dama con una túnica azul con estrellas doradas en el cielo en Port-Mayen, Francia, en 1871? El techo de su iglesia parroquial estaba pintado de azul con estrellas doradas. Los vecinos adultos que se reunieron no vieron nada, aunque otros niños afirmaron haber visto la aparición. Una vez que el sacerdote local llegó al lugar, la visión se hizo más elaborada,
con un marco ovalado azul con escritura en su interior, ecos de la medalla milagrosa, pequeñas cruces blancas, una gran cruz roja y cuatro caramelos que se encendieron. Anteriormente, el párroco había hecho erigir cruces blancas en toda la parroquia, estaba dirigiendo a la pequeña multitud en el rezo del rosario rojo en honor a los 26 mártires japoneses, lo que puede haber sugerido la cruz roja. Alucinaciones. ¿Por qué estas apariciones son aceptadas tan fácilmente por los propios videntes y por innumerables peregrinos? Los heterodoxos, es decir, no ortodoxos, en su mayoría, desconocen por completo, no tienen idea, ni están familiarizados con uno de los conceptos clave de la enseñanza patrística, de la ascética ortodoxa, prelest, el engaño espiritual, la falsa ilusión, o visión, que en muchos casos puede ser demoníaca, por el cual un espejismo se acepta erróneamente, y fácilmente como verdad. Hay muchos ejemplos en las vidas de los santos donde monásticos y ascetas, muchos de los cuales alcanzaron la santidad genuina, cayeron en el engaño, prelest, entreteniendo demonios en forma de ángeles, e incluso Cristo mismo, recibiendo revelaciones, viendo luz en sus celdas y escuchar al Señor hablándoles. A veces Cristo les concedió dones de profecía y poderes asombrosos. La oración sin imagen, como la enseñaron los ascetas y los ancianos de la Iglesia ortodoxa, contrasta directamente con la de, por ejemplo, una persona que busca ayuda en una misión de sanación protestante, a quien se le puede decir en la sesión de oración que precede al servicio de curación que imagine una luz dorada que descendía sobre él desde el cielo, y las prácticas de meditación habituales en Occidente durante siglos, en las que se animaba a imaginar una escena elegida y tratar de visualizar al niño en el pesebre o al Cristo crucificado. San Marcos el ascético advierte que, una vez que nuestros pensamientos están acompañados de imágenes, ya les hemos dado nuestro asentimiento. Esta facultad productora de imágenes puede, en los espiritualmente avanzados, ser utilizada creativamente, como en la iconografía de San Andrei Rublev, y devotos iconógrafos en general. Lo que muchos entusiastas de las apariciones marianas no se dan cuenta es que los fenómenos espirituales son casi un lugar común en estos días. Los grupos pentecostales carismáticos son muy rápidos para identificar sus experiencias con el Espíritu Santo, así como los avivadores protestantes en Indonesia en la década de 1970 aceptaron sin cuestionar sus voces, ángeles, invariablemente citando las escrituras por capítulo y versículo, visiones de Cristo, curaciones, luces milagrosas que acompañan a los evangelistas, y misteriosos fuegos del cielo que consumieron estatuas católicas romanas, como genuinas. Las personas que aportan ideas, supuestamente, cristianas a sus experiencias a menudo asumen, con demasiada facilidad, que en realidad son experiencias cristianas, obra del Espíritu Santo, y rara vez se detienen a preguntar si es posible que se originen en otro tipo de espíritu. El cura de Ars no aceptó las visiones de la Salette, las autoridades eclesiásticas de Gravandal no estaban impresionadas y el exobispo católico de Mostar denunció las apariciones de Medjugorje. Ciertamente, algunas de las visiones parecerían ser inicialmente el resultado de factores psicológicos. La mayoría de nosotros no tenemos un sentido de autoconciencia muy desarrollado. Sabemos muy poco sobre nosotros mismos y tenemos poca comprensión del misterioso, pero completamente natural, funcionamiento de la mente subconsciente y los efectos que puede producir. Aparte del autoengaño, existe la posibilidad de una participación medium inconsciente o incluso del engaño demoníaco más directo. Si Bernadette, agitando su rosario áquero, y los jóvenes de Medjugorje agarrando sus tinajas de agua bendita y amonestando la gospa, si eres Satanás, vete, realmente sospechaban la presencia de un demonio, seguramente subestimaron seriamente el poder con el que estaban tratando. A Jesús lo sé, y a Pablo lo sé, pero, ¿quién eres tú? Hechos 19:15. El bendito anciano y confesor del Monte Athos, Padre Sabas, 1908, cuando se le pidió que liberara a un monje poseído por un demonio, oró y mantuvo un ayuno completo durante una semana antes de hacerlo, y entregó a otro monje que había sido engañado por un falso ángel de la guarda, que había orado y hablado con él todos los días durante 2 años.
postrándose como con dolor y lágrimas rogó al Señor que se apiade de su siervo y reprenda a los demonios malignos. El santo Estaref Ambrosio de Optina, a quien como gran guía monástica y espiritual, se le pedía con frecuencia consejo sobre visiones y voces, confiaba en las enseñanzas básicas de los padres y advirtió a quienes buscaban su guía en tales asuntos que no confiaran en las voces. Escuchado durante el tiempo de oración o en los cambios en los iconos, fragancias o llamas ardientes provenientes de ellos, que pueden parecer buenos, pero que no les atribuyen ningún significado, ya que tales cosas también provienen del engaño del enemigo. En una sesión de preguntas y respuestas con un franciscano, a uno de los videntes de Medjugorje se le preguntó por qué Ivanka, la niña que vio por primera vez la aparición, dijo de inmediato, «Es la Santísima Virgen». La respuesta fue, «¿En quién más podría haber pensado? Una madre joven maravillosa con un niño y una corona en la cabeza». Estaba claro, la aparición fue aceptada sin cuestionar como la Virgen, y se habló con ella antes de que se recurriera a cualquier lanzamiento de agua bendita, aconsejado por las mujeres mayores del pueblo. «Mis ángeles», como la aparición repetidamente llamaba a los jóvenes, las personas pidieron una señal, y la visión hizo que las manecillas del reloj de uno de los videntes se pusieran amables. En la última visión de Ivanka el 7 de mayo de 1985, la Gospa, en respuesta a la solicitud de Ivanka, hizo que apareciera la madre de la niña, que había muerto unos meses antes de que comenzaran las apariciones. Nuestra Señora me preguntó qué desearía y pedí ver a mi madre terrenal. Entonces Nuestra Señora sonrió, asintió con la cabeza y de inmediato apareció mi madre. Ella estaba sonriendo. Nuestra Señora me dijo que me pusiera de pie. Me puse de pie, mi madre me abrazó y me besó. Luego habló con Ivanka y desapareció. Los jóvenes depositaron su total confianza en la aparición de Medjugorje, confianza que sería alentada por los franciscanos, que actuaron como sus confidentes y directores espirituales, estos, seguidores del gran maestro caído en el prelest, Francisco de Asís. Ahí al igual, no existía el concepto de prelest, parecía no haber reconocimiento de la terrible oscuridad de la mente caída. El mismo argumento usado para apoyar la autenticidad de Medjugorje, el árbol es conocido por sus frutos, oración ferviente, conversiones, curaciones, sentido de paz y alegría, ha sido usado por carismáticos, protestantes avivistas, evangélicos en Indonesia, y varios movimientos heréticos a lo largo de la historia. Apariciones que solo refuerzan y reafirman sus peligrosas herejías. Indudablemente, hindúes y budistas dicen lo mismo, ya que señalan la intensa devoción de sus propios seguidores en las peregrinaciones masivas a los templos, y las curaciones reportadas en los santuarios de sus propios santos. San Ignacio Brianchaninov, en su advertencia a los cristianos ortodoxos, nos recuerda el terrible peligro de ser engañados por espíritus malignos. Si los santos no siempre han reconocido a los demonios que se les aparecieron en forma de santos y de Cristo mismo, ¿cómo es posible que pensemos en nosotros mismos que los reconoceremos sin error? Los santos instructores de la lucha cristiana. Él nos manda, no confiar en ningún tipo de imagen o visión si aparecieran repentinamente, no entablar conversación con ellos, sino en la conciencia resuelta de la indignidad e incapacidad de uno para ver espíritus santos, para suplicar a Dios que Él podría protegernos de todas las redes y engaños que astutamente los espíritus de la malicia colocan para los hombres. La única entrada correcta al mundo de los espíritus es la doctrina y la práctica de la lucha cristiana. La única entrada correcta a la percepción sensorial de los espíritus es el avance y la perfección cristianos. El aspecto curativo. Algunas personas asumen que las apariciones deben ser genuinas porque las curaciones se llevan a cabo en los santuarios, pero no necesariamente hay alguna conexión entre las dos. El número de curaciones es realmente muy pequeño considerando la multitud de personas enfermas que acuden en masa a los santuarios. En Lourdes, en los 122 años desde 1858 hasta 1980, solo 64 curaciones finalmente se declararon milagrosas, es decir, no atribuibles a ninguna causa natural o médica conocida, de un total de 5.000 posibles. Si bien las autoridades médicas naturalmente deben ser cautelosas,
Parece algo artificial y presuntuoso que un grupo de seres humanos declare solemnemente que Dios no solo ha realizado un milagro, sino que lo ha realizado correctamente, para su satisfacción. En varios santuarios se informó que la Virgen dijo que curaría a algunos, pero no a otros, y creer que el dedo de Dios resplandecería de manera impredecible, introducía de alguna manera un cierto elemento de capricho que era perturbador, por mucho que uno quisiera. Regocíjense de las curaciones mismas. Pero los santuarios marianos no son los únicos que reclaman curaciones para personas de todas las religiones. Aunque tienden a obtener la mayor publicidad, la Anglican London Daily Mission enumera muchas curaciones asombrosas cada mes. Los grupos pentecostales carismáticos también reclaman curaciones, al igual que los espiritistas, la Federación Nacional de Sanadores Espirituales, y, en su apogeo, el movimiento de la ciencia cristiana tuvo un historial de curaciones impresionante. Se dice que nadie se infecta bañándose en Lourdes, pero no hay registro de infecciones y, en cualquier caso, las personas en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII estaban expuestas al mismo riesgo en las aguas termales de moda. Samuel Pepysenbach tenía serias dudas sobre la conveniencia de usar las aguas, sin embargo, no se registraron brotes de fiebre tifoidea o cólera. Las autoridades de Lourdes saben que no pueden correr el riesgo de un brote de infección o los baños tendrían que cerrar, y se anima a los peregrinos sanos a lavarse en los grifos en lugar de bañarse. Es interesante notar que la propia Bernadette no usó el agua de Lourdes para sus propias dolencias, sino que buscó alivio en el balneario cercano. Dios obra de diferentes maneras según lo considere oportuno, y sería una tontería intentar imponer límites a su misericordia. Pero los cristianos ortodoxos mismos no necesitan buscar la curación fuera de la iglesia. Siempre hemos conocido a los milagros y curanderos. Estared Fambrosi, mencionado anteriormente, era curandero, al igual que muchos otros, y continúan ocurriendo innumerables curaciones por intercesión de la Madre de Dios, por ejemplo a través de sus iconos de Tinos y Malevi, y por la intercesión de Santa Xenia de Petersburgo y de San Juan Máximo Obispo de Shanghai y San Francisco. Las curaciones no son prueba de la autenticidad de las apariciones. No hay duda de que las curaciones tienen lugar, pero la naturaleza exacta de una curación puede variar de un caso a otro, y dado que tanto los cuerpos protestantes como los espiritistas y gente de otras religiones también muestran resultados tangibles. Ecumenismo, sincretismo y anticristo. Como las apariciones han sido manipuladas por varias partes interesadas con fines de propaganda papista, proselitismo, nacionalismo y comercialismo, los partidarios del ecumenismo las adoptan con entusiasmo. Anglicanos, luteranos e incluso algunos ortodoxos ecumenistas visitan los santuarios. La Madonna es para todos. Oh, entra en mi salón, le dijo la araña a la mosca. Así como el Papa ha hablado de la conversión de Rusia bajo un pastor, el supuesto sucesor de San Pedro, el plan de reunión inmutable del Vaticano para el resto de nosotros es un secreto a voces, la sujeción al romano pontífice. Al mismo tiempo, el ecumenismo más allá del cristianismo sigue cobrando impulso en el diálogo con las religiones no cristianas, aunque el diálogo honesto no parece ser lo que el CMI tiene en mente. Las grandes comunidades religiosas no desaparecerán. Los judíos seguirán siendo judíos. Los musulmanes seguirán siendo musulmanes, y los que pertenecen a las grandes religiones orientales seguirán siendo hindúes, budistas y taoístas, pero de alguna manera todos, aún manteniendo sus errores y rechazando a Cristo, permanecerán en el reino de Dios sin habernos convertido primero en cristianos como nosotros. Los ecumenistas marianos creen que la Virgen está trayendo un mensaje ecuménico en Zeitoun y Medjugorje, y que, como madre de toda la familia humana, tiene un papel especial que desempeñar como centro de unidad y reconciliadora de los niños pendencieros, por así decirlo. Señalan que en Zeitoun la Madre de Dios guardó silencio. Esto se interpreta como un gesto de tacto maternal y una invitación a todos los presentes, independientemente de sus creencias, a unirse en Dios a través de la oración, lo que ya es bastante habitual en los encuentros de diálogo con las religiones no cristianas y de acuerdo con las ideas del FMI. Si se hubiera declarado la Madre de Dios, los musulmanes habrían rechazado la visión,
y si se hubiera identificado a sí misma como la Inmaculada Concepción, los coptos la habrían rechazado. Un corresponsal anglicano de Aston Church's Review describió su visita a Ceytoun en la edición de primavera de 1970. Relató la historia de un musulmán destacado que vivía cerca de la iglesia y solía arrojar piedras a los peregrinos. La Virgen se le apareció, le pidió que cesara el lanzamiento de piedras y le ordenó pintar la cruz en su casa. Esto lo convenció de la autenticidad de las visiones y pintó 40 grandes cruces blancas por todas las paredes de su casa. De alguna manera, esto parece un ejercicio bastante inútil, ya que el hombre siguió siendo un musulmán practicante y no se volvió a Cristo, quien parece no haber sido mencionado realmente y quien, como de costumbre, parece extrañamente ausente de los procedimientos. En Medjugorje, la Virgen anunció que había venido a convertir y reconciliar. El santuario es visto como una posible clave para la paz en la región, ya que solo la gospa puede reconciliar papistas, ortodoxos y musulmanes, ya que todos la veneran. Una vez más nos encontramos con esta idea extraordinaria de reconciliación y unidad sin Cristo. La gospa ha reprendido a los católicos de la región por burlarse de sus vecinos ortodoxos y musulmanes, aunque esto no ha frenado la propaganda antiserbia en algunos de los libros sobre la aparición de Medjugorje. Ella ha declarado que básicamente las religiones son similares, lo que suena muy parecido a la enseñanza de Swami Vivekananda, el misionero hindú de finales del siglo XIX y principios del XX en Occidente, quien dijo que todas las religiones son iguales en el fondo. Podría ser que los visionarios de Medjugorje estén siendo utilizados, aunque inconscientemente, como parte de un proceso de ablandamiento mucho más amplio para preparar el camino para el establecimiento de una religión mundial universal en preparación para la venida del anticristo. Después de todo, es de la esencia del engaño demoníaco sutil hacer que las cosas parezcan buenas y semejantes a Cristo, presentar el reino de Satanás como si fuera el reino de Cristo. Si hay un aspecto del anticristo en Medjugorje, encajaría bien con un creciente interés por las señales y las maravillas. Lo sobrenatural ha sido eliminado en gran medida de la vida por el racionalismo, el materialismo y la intimidación de la ciencia y la tecnología. Un número creciente que siente esta carencia ha tratado de llenar el vacío con ovnis, soles danzantes, drogas, curación por fe, avivamiento carismático, espiritismo, paganismo de la nueva era, incluso satanismo y apariciones. La superstición continúa floreciendo. Una estatua de la Virgen llora sangre de un ojo, y los vecinos entran en un tropel para rezar el rosario ante ella. Una mujer mexicana friega una tortilla para la cena de su esposo, ve que se asemeja al rostro de Cristo coronado de espinas. Y ha ocurrido un milagro. Durante los siguientes 12 meses, 8.000 personas han venerado la masa, envuelta en vidrio y rodeada de flores y velas. Mientras un arzobispo avergonzado intenta en vano detener el culto sagrado de los panqueques, miles de personas afirman sobriamente que los santuarios han transformado espiritualmente sus vidas. Los católicos tradicionalistas, especialmente los marianos, ven los santuarios como una confirmación de su fe. Los vacilantes que han sido sacudidos por los cambios liberales modernos en el catolicismo buscan y encuentran consuelo. Los innovadores litúrgicos se sienten libres de disfrutar de servicios con mayor cantidad de espontaneidad e informalidad, como la misa de fiesta para niños enfermos en Lourdes, donde después de la consagración, globos y serpentinas llenaron el aire, y los celebrantes se dieron la mano y saltaron el pasillo cantando el Señor de la Danza, en realidad, el dios hindú Shiva. Algunas monjas continúan viviendo la vida anterior, pero la mayoría de las hermanas de la Caridad de Nevers, la Orden de Bernadette, han dejado de lado el hábito religioso y se han convertido en parte del mundo moderno. Incluso la propia Bernadette ha sido manipulada por diferentes grupos que la reclaman como su heroína, los revolucionarios de Cristo Obrero, porque era pobre, de clase trabajadora y en general en desventaja, los carismáticos porque tuvo visiones y escuchó la voz del cielo directamente, al margen de la jerarquía oficial, poderes espirituales, lugares de esperanza y curación, una salida para la superstición, un paraíso para los ladrones insignificantes. Según Patrick Marnham, en Lourdes se requiere una gran policía de civil en temporada alta, y explotadores comerciales.
un impulso para el turismo, una excusa para el nacionalismo y el proselitismo, una forma de satisfacer la demanda popular recurrente de la diosa bajo una apariencia cristiana respetable. Los santuarios parecen ser muchas cosas para muchas personas. Los mensajes. En primer lugar, está el aire de cordialidad y cortesía. Acércate, niños, no tengáis miedo, estoy aquí para contaros una gran noticia, en la Salette. Me haría el favor de venir aquí durante 15 días. En Lourdes, la dama de Fetoun se inclina para saludar a la multitud reunida. La gospa de Medjugorje repite su estribillo como un loro al final de cada mensaje. Gracias por responder a mi llamado. Existe la misma ausencia de Cristo, o al menos su marginación como figura lejana de la venganza, cuya justa ira es reprimida por la Virgen. En Medjugorje él es igualmente distante, aunque no temeroso, y se nos invita a pensar más en Jesús el día de Navidad y hacer algo concreto por Jesucristo, es decir, traer una flor como señal de abandono a Jesús. Quiero que cada miembro de la familia tenga una flor al lado de la cuna para que Jesús pueda ver tu devoción por él. Hay los mismos secretos, advertencias apocalípticas, buenos consejos sobre el comportamiento y la asistencia a la iglesia, y exhortaciones a amar, hacer penitencia y orar. El mensaje de Van Neux fue literalmente, reza mucho. La oración significa el rosario, que se menciona constantemente. Aunque los partidarios de Medjugorje afirman que la misa se enfatiza como la oración central, el rosario tiene preeminencia general. Es la única forma de oración preferida por María, o Carol. El rosario es un arma poderosa contra Satanás. Debemos derrotar a Satanás con rosarios en nuestras manos. Medjugorje. ¡Cuánta locura! En Fátima se promete asistencia en la hora de la muerte a los que confiesan, recibir la comunión el primer sábado de 5 meses consecutivos y recitar un número determinado de rosarios durante una cantidad determinada de veces, con la intención correcta. Todos los videntes han rezado el rosario y la aparición en Medjugorje apareció regularmente durante su recitación pública. El niño vidente de Fátima recibió la promesa de que iría al cielo pero tendría que rezar muchos rosarios. Uno de los videntes de Medjugorje recibió un rosario de la señora personalmente. No está claro si esto fue realmente una materialización, y el Papa recibió uno especialmente bendecido para él por la gospa. Existe la misma falsa enseñanza del purgatorio y la supremacía papal, y el mismo énfasis en el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. El Papa Juan Pablo II también enfatiza el Inmaculado Corazón y lo asocia con el Sagrado Corazón. A aquellos que abrazan el Inmaculado Corazón se les ofrece la salvación en Fátima, y la gospa de Medjugorje nos invita a consagrarnos al Inmaculado Corazón y hacer expiación por los pecados por los cuales el corazón de Jesús ha sido ofendido. ¿Te das cuenta qué absurdo? ¿Cuánto daño causa una teología distorsionada donde las verdades de la fe y las enseñanzas de nuestros padres han sido completamente reemplazadas? También existen los mismos acuerdos, promesas y amenazas, incentivos para la acción correcta a través del interés propio. Si haces esto, te prometo que haré aquello, si omites hacer esto o aquello, tal o cual cosa seguirá o no. Quienes lleven la medalla recibirán grandes favores, sobre todo si la llevan alrededor del cuello. Si los pecadores se arrepienten, las piedras y las rocas se convertirán en montones de trigo, la Salette. Si la gente hace lo que les digo, muchas almas se salvarán y habrá paz, Fátima. Si no cambiamos, el castigo será muy grande, Garabandal. Lourdes es en muchos sentidos un contraste sorprendente. El rosario es igualmente prominente, y la aparición sostiene un rosario en su brazo y deja que las cuentas se le escapen entre los dedos mientras Bernadette se arrodilla y recita sus oraciones. Pero si bien no se menciona en absoluto a Cristo, tampoco se mencionan los corazones, el purgatorio, las amenazas apocalípticas o los negocios. Las declaraciones son pocas y concisas, y consisten en su mayor parte en pequeños mandamientos: ve y besa la tierra por la conversión de los pecadores, ve y bebe en la fuente, ve y dile a los sacerdotes que construyan aquí una capilla. El contraste con la locuacidad de la gospa de Medjugorje no podría ser más marcado. La breve declaración de la visión, soy la Inmaculada Concepción, ha tenido un impacto mayor que cualquier otro mensaje de los santuarios.
Los protestantes se inclinan a ver en él nada más que un reflejo de la capacidad mental de Bernadette y el estado de su gramática. Los teólogos romanos en ese momento estaban desconcertados y se sintieron incómodos porque era incómodamente similar a las declaraciones del Antiguo y Nuevo Testamento hechas por Dios y Cristo, y parecía ser paralelo a, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los maximalistas marianos se regocijaron por lo que vieron como honores divinos otorgados a la Virgen en el cielo, y esperanzados esperaban nuevas revelaciones por futuras apariciones, diciendo, yo soy la mediación de todas las gracias y yo soy la corredención. Para su disgusto, estaban decepcionados, y tenía que conformarse con soy la Señora del Rosario y, soy la Virgen de los pobres. Los minimalistas marianos, por otro lado, insistieron en que la Virgen estaba limitando deliberadamente sus privilegios a la Inmaculada Concepción y, por lo tanto, implicaba que ella no era la mediadora de todas las gracias o corredentora. La declaración parecería ser tan enigmática como muchas del oráculo de Delfos. Lo que hizo fue precipitar y confirmar el dogma herético de la infalibilidad papal. Al imponer el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, el Papa actuó bajo su propia autoridad sin el consentimiento de un concilio general. Por esto fue muy criticado en algunos círculos eclesiásticos. Cuando la Señora de Lourdes anunció su nombre por privilegio como yo soy la Inmaculada Concepción, no solo demostró que el Papa había tenido razón sobre el dogma, sino que confirmó su capacidad para actuar por su cuenta. Es decir, que la autoridad suprema pertenecía solo al Papa. La infalibilidad papal se convirtió en un dogma oficial en 1870. Como dice Alan Neame, el nuevo factor de los mensajes de Medjugorje es el ecuménico. El siglo de prueba para la Iglesia está llegando a su fin, y la Gospa ha profetizado particularmente un estallido de fe en Rusia, donde Dios será más glorificado que en cualquier otro lugar. Vincule esto con el pronunciamiento de Fátima sobre Rusia, el llamado a los herejes uniatas, para ser misioneros en Rusia, el gran interés del Papa en Rusia y su apoyo a la evangelización 2000, con su énfasis en Europa occidental y oriental. Hay muy pocos lugares en los evangelios donde se registra que la Madre de Dios habló, pero cada uno de ellos es muy significativo. Uno podría pasar toda la vida meditando en sus dichos y nunca agotar su significado. De lo contrario, calla para que su Hijo, el Verbo, hable. Nada puede superar los dos títulos sublimes de la Santísima Virgen, su propia elección, sierva del Señor, y lo que la Iglesia le ha dado, Theotokos, Madre de Dios. Tampoco se puede agregar nada de mayor importancia a su última declaración registrada, que sigue siendo un mensaje eternamente verdadero, relevante y universal. Todo lo que Él te diga, hazlo. ¿La Madre de Dios o la Diosa? ¿Quién es esta señora que ha aparecido miles de veces y es aclamada por millones? ¿Es ella la Madre de Dios, a quien conocemos dentro de la ortodoxia por las escrituras y los servicios y enseñanzas de la Iglesia? Es casi como si el culto de las apariciones marianas tuviera una vida y un espíritu propios, casi como si fuera una religión separada, el cristianismo superpuesto con la adoración de la diosa y el espiritismo. La Virgen, no Cristo, es la figura central. El cielo habla a través de ella, no de él. A pesar de la enseñanza oficial de Roma, que todavía impide colocar a María al mismo nivel que su hijo, ella es predominante. Geoffrey ya se parece haberlo señalado cuando dice que la vitalidad de la propia Iglesia de Cristo, RC, a menudo parece depender de ella más que de él. Mi sentido de la Virgen autónoma, actuando por derecho propio, fue confirmado por el P. Michael O'Carroll, quien dice que Dios ha elegido confiar su misión de misericordia y renovación a la Santísima Virgen María. Hablando de Medjugorje, dice, no fue Dios el Padre, ni Dios el Hijo encarnado, ni Dios el Espíritu Santo quien tomó la iniciativa en Medjugorje. Fue Nuestra Señora. Continúa diciendo que la característica principal de Medjugorje es la manifestación del papel dominante, continuo y completamente seguro de sí mismo que se le ha dado a Nuestra Señora. Busca tranquilizar a aquellos que sienten que Dios ha sido desplazado en Medjugorje al hablar de la mención recurrente del Espíritu Santo en la Gospa. En los 203 mensajes que leí, el Espíritu Santo fue mencionado solo 6 veces, 2 de una manera que lo convirtió simplemente en un testigo de la Gospa. Los invito,
Queridos hijos, a orar por los dones del Espíritu Santo. Espíritu que necesitáis para dar testimonio de mi presencia y de todo lo que os doy. El Espíritu de verdad es necesario para vosotros para transmitir los mensajes tal como yo os los doy. La seguridad del P. O Carroll se expresa en términos que sonarán muy extraños a los oídos ortodoxos. La mención recurrente del Espíritu Santo es notable y concuerda bien con el avivamiento, en la última vida, de la doctrina y la devoción acerca de él, siempre fue parte del credo cristiano, aceptado por los creyentes, honrado en ciertas oraciones comunes. Agrega de manera significativa, pero no hace tanto que apareció una obra espiritual sobre él con el título El Paráclito Olvidado, o desde que un gran maestro de la vida espiritual, Don Columba Marmion, pudo afirmar que para algunos la actitud sería lo expresado en un texto importante en Hechos, ni siquiera hemos escuchado si hay un Espíritu Santo apóstrofe. Esto confirmó mi referencia anterior al latín filio que con su subsiguiente degradación del Espíritu Santo, y el gran papel que creo que esta distorsión de la doctrina trinitaria ha jugado en las apariciones marianas. La necesidad del eterno femenino está profundamente arraigada en la psique humana. Esa necesidad se satisface en la Santísima Trinidad, el corazón de la ortodoxia, donde la enseñanza trinitaria está desequilibrada y se descuida al Espíritu Santo. Es probable que la diosa resurja bajo la forma de exceso mariano o bajo la apariencia de gnosticismo, con su demanda de mujeres sacerdotes y un lenguaje inclusivo para Dios. En el Nuevo Testamento vemos la incomparable belleza espiritual de la Madre del Señor. En su radiante humildad, siempre se aparta de sí misma. Madre del Mesías, humildemente se refiere a sí misma como la sierva de Dios. La alabanza de su pariente Isabel hacia ella se refiere inmediatamente a Dios, quien ha mirado su humildad. Ella no presume de dar sus propias órdenes a los sirvientes de Cana, pero les aconseja en silencio que obedezcan las instrucciones de su hijo. Los hechos la dejan no comprometida con alguna iniciativa privada, sino esperando en oración con todo el cuerpo de los creyentes. La dama de todas las apariciones, por el contrario, permanece firmemente en el centro del escenario, con el foco fijo permanentemente en ella misma. Ella decreta nuevos títulos para ella misma: la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Rosario, Madre del Consuelo, Virgen de los Pobres, Reina de la Paz. Busca enmienda y consuelo por las heridas que se le han hecho, guión seca las lágrimas en mi rostro, que derramo mientras observo lo que haces, Medjugorje, mira mi corazón, rodeado de espinas con las que me traspasan los ingratos. En cada momento por sus blasfemias e ingratitud. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos contra mí que he venido a pedir reparación, sacrifícate por esta intención, Fátima. En lenguaje de diosa, la señora de Medjugorje nos dice, soy incansable, te llamo incluso cuando estás lejos de mi corazón. Soy la madre, y aunque siento dolor por todos los que se descarrían, perdono fácilmente y me alegro por cada niño que viene a mí. Ella apareció en la montaña con 5 ángeles en 1986, declarando a los videntes que lo que estaban experimentando era como la transfiguración en el monte Tabor. Ella le daría a la gente todas las gracias que necesitaran. Los bendijo y les dijo que bajaran del Tabor y llevaran la bendición a otros. Donde quiera que vengo, mi hijo está conmigo, dice. La verdad es que donde está el Dios hombre, así también, en él, están presentes su madre, sus santos, sus ángeles y sus justos. En él, y solo en él, tenemos comunión con ellos y les pedimos su ayuda. Su madre es verdaderamente madre de todos nosotros en la iglesia, donde ocupa la posición más exaltada, más cercana a Cristo, pero no actúa independientemente de él. Ni la mediadora de todas las gracias, ni la corredentora, siendo ambos títulos implícitos en todos los mensajes de Medjugorje. Divorciada de su entorno en los evangelios y evolucionada de las fantasías subconscientes del hombre, puede convertirse en cualquier cosa, desde un sueño de sentimiento a ser oscura, inescrutable, inexorable, similar a las lúgubres diosas del pensamiento pagano. Política, nacionalismo e implicación eclesiástica, como estas apariciones adquirieron fama nacional e incluso internacional. ¿Cómo es posible, por ejemplo,
que estas visiones de una joven convirtieron a Lourdes no solo en un importante centro religioso de la Iglesia romana, sino en una importante industria turística, una Disneylandia religiosa, con más peregrinos que Tierra Santa, más hoteles que cualquier ciudad o pueblo de Francia que no sea París y Niza, una fábrica que produce más de una tonelada de velas al día, y tiendas de souvenir donde se pueden comprar vírgenes en tormentas de nieve, vírgenes en televisores y agua bendita en forma de Madonna. Botellas, de un metro de altura, con coronas de oro extraíbles para el llenado. Todo un comercialismo lamentable y de mal gusto. La política y la manipulación eclesiástica, así como la llegada del ferrocarril, jugaron su papel. En Francia, la reacción se había puesto en contra de la Revolución Francesa anti-eclesiástica y el espíritu del racionalismo. Las visiones marianas estaban en línea con la demanda popular y, alentadas por las autoridades eclesiásticas, fueron importantes para revivir un supuesto catolicismo en declive. De hecho, Lourdes dio tal ímpetu al marianismo en el siglo XIX que se inició un movimiento rival para alentar la peregrinación a santuarios directamente relacionados con Cristo. Aquí vemos nuevamente la separación de la madre y el hijo, el hecho de que su propia devoción estuviera centrada en Cristo, más que en lo mariano, puede haber sido una de las razones por las que la maestra de novicias de Bernadette, la madre Bauzou, nunca estuvo convencida de que las visiones de Bernadette fueran genuinas. Demasiado de todo. Cualquier ortodoxo que pueda considerar buscar curación en estos santuarios, o hacer una peregrinación ahí para, supuestamente, honrar a la Madre de Dios, debe, creo, prestar mucha atención a lo que son estos lugares. No podemos aceptar un origen divino para ninguna de las apariciones, aunque algunas pueden ser de origen sobrenatural, o creer que Dios le está hablando al mundo a través de ellas. Tenemos las Sagradas Escrituras, la enseñanza de la Iglesia, y los Santos Padres con su sabiduría espiritual acumulada de más de 2000 años para guiarnos. Sobre todo, tenemos al Espíritu Santo como piloto y guía de la Iglesia, y al Señor Jesucristo como la cabeza única y siempre presente de la Iglesia. Todas estas apariciones han aparecido dentro de una falsa Iglesia que ha empujado al Dios hombre, Jesucristo, de regreso al cielo, y ha designado a un hombre como su vicario infalible en la tierra, un hombre cuya posición y poder, al igual que innumerables herejías e innovaciones, son reforzadas y extendidas por estas visiones. No son las experiencias las que están en duda, sino el origen de las experiencias, ya que las visiones pueden ser causadas por varios factores psicológicos, la habilidad psíquica natural y medium, y por supuesto, el estado de prelest, o ilusión demoníaca, de la que muchos de los llamados santos de Occidente han caído tan profundamente. Los demonios no dudan en llenar de nuestros intelectos caídos, falsas suposiciones, orgullo espiritual, y delirios de base psicológica, por lo que la Iglesia nos advierte, a través de los ascetas y los grandes padres espirituales, que seamos espiritualmente sobrios y constantemente conscientes, no sea que nosotros mismos. El engaño se convierte en un engaño demoníaco. También hay demasiados signos y fenómenos solares. Desde Fátima, los fenómenos solares han sido una característica en la mayoría de los santuarios. Luces, fuegos, arcoíris, soles danzantes, lluvias de pétalos, cruces de fuego, con una exhibición particularmente dramática en Zeitoun. Cuando a estos se agregan los signos del renacimiento protestante, columnas de fuego, Cristo en el cielo, nubes que siguen a los evangelistas y los protegen del calor, y todos los ovnis anteriores, uno no puede evitar preguntarse si hay un programa en marcha intencionalmente dirigido que atienda a una generación que busca señales. Los demonios, amablemente, proporcionan lo que estamos dispuestos a recibir.